Simtu wanga kale sugulu ya na ugulira mugero Ama kufisira maganyo Ndituyo ama silira iluyo Gakale mumba ya munga wanuguma watirira koko Iwa makukunda nime Ndituyo ama silira iluyo It's an end.
El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los tres. Arranca el partido. Gutiérrez. Un pase sin destino y se va por la banda. Miranda. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Puñetazo para desviar la pelota. Gutiérrez. Esa pelota la metió con ventaja. El centro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Al arco con dramatismo incluido, tardó una eternidad, pero se cuela y entra para el gol. Se quedó parado, el arquero pensaba que iba para afuera. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca. Mete esa pelota con cariño, qué buen servicio. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Gutiérrez. Buena pelota larga por afuera. Esa pelota que se va, lateral. Peligroso el juego de pelota parada. El portero que se ha quedado con el balón. A jugar el fútbol con las manos. Puede generarse peligro desde el saque de manos. La Broca. Transporta la pelota a zona de ataque. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha.
Ahí está la lucha por el balón. Bellec. Y esa pelota que se pierde en el camino. La Broca. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. La pelota que abandona y saque de manos. Gutiérrez, ha sido un frentazo bárbaro. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Y quizás lo va a molestar. Eso es falta, no hay duda. La Broca. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Hace bien para despejar el peligro. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Ahí las faltas que se han cometido hasta ahora. Y lo va a cobrar. La pelota que no logra superar la barrera. La Broca. Casey. Miranda. Balón interceptado en la mitad del campo. Messi. ¡Ole! ¡Qué bien que la hizo! Se viene un lateral. ¡Pelota! ¡Le metió la comba! ¡Va el disparo con fuerza! Seguro que no era ahí donde le quería pegar. Esa es mi impresión, pero así no se le puede pegar a la pelota. ¡El disparo! ¡Ahí está! La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Un resultado que desestabiliza la paridad en el juego. Levantan el cartel que dice que se juegan 4 minutos más. Increíble.
Ya arranca el choque por la pelota. Bélek. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Y el traslado que queda en un rival. Sean Gutiérrez. Esta pelota llega fácil al portero. Llegamos a la mitad de este partido y no podemos quedar menos que sorprendidos. Dominan en todo, Mario. Dominan en el mar. Comienza el segundo tiempo de un partido que va a ser muy difícil de remontar. Tiro libre y a muy buena distancia. Mira el frentazo. Apenas y mete las manos para mandarlo por arriba del travesaño. Acomodando la pelota para el córner. Y ahí abre el pelotazo al frente. Bélek. Miranda. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Es penal sin duda. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. No era fácil pararlo, ¿eh? Han perdido la redonda. Gran intervención, oportuna intervención. Gutiérrez. Le pega y le pega bien. La ha perdonado. La calculo mal. Y acá hay una sola respuesta para todo esto, Fernando. Hay que quitar toda la defensa. Es un desastre. La tiene y está. ¡Pablo! Y sigue temblando el arco. La va a tocar. Todavía se puede entrar el descuento. Un resultado, Mario, que no refleja el trámite del partido, porque el rival había sido extremadamente superior. No importa que sea superior, las oportunidades hay que aprovecharla. La clave es el momento cuando cayó el gol. Qué manera de perder el balón. Una entrada efectiva. Gutiérrez. El árbitro que lo mira le dice, sí, fue falta, tiro libre, ¿qué le va a hacer? Thank you.
El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Balón interceptado en la mitad del campo. Se queda con la pelota después de la carga. Esa pelota que se va, lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Miranda. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Esto puede llegar a algo. ¡Va el zapatazo! ¡Gol! Regresamos al partido, ahora solo lo separa un gol. Un gol que puede definir todo. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. La Broca. George. Enorme el despeje para alejar el peligro. La pelota se va y hay córner. Da gusto ver una grada, Mario, así, motivando a su equipo, dándole con todo para que su equipo también en la cancha les devuelva con entrega, corazón y fútbol un triunfo. Sí, realmente juega, juega y mucho la tribuna en ese aliento para que los jugadores respondan tal y como ellos quieren. Viene el arquero en esa. Ha llegado bien para cortar esa pelota. La Broca. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro. ¡La Broca! Una muy buena tapada del arquero. Un córner importantísimo. A ver si le sacan jugo. ¡Casey! Acá los nervios lo han traicionado, Mario. Falla algo que estaba muy cerca de ser gol. Esto es más que un fiasco. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso. La pelota que abandona y saque de manos. Messi. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Casey. La Broca. Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Y consigue recuperar la pelota. Tiro libre, ya es tarde. Bien sacada la tarjeta. George. Y ahí se viene al ataque buscando empatarlo. Esta pelota lleva nombre y apellido. Mira, le pega bien. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Ha sido una brillante atajada del arquero. Se está acabando el partido. El tiro de esquina puede ser la última.
Y ahí abre el pelotazo al frente. Y ahí...
El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los tres. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Le pegó. Ha tapado esa pelota. George. La bronca. Ha estado sensacional el arquero. Oportunidad de gol desde el córner. Intervención, oportuna intervención. Ahí está la lucha por el balón. Messi. Le va a pegar. Y falla, Marito. Qué desilusión del pasador. Hombre, si se la puso para que lo hiciera. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Le ha pegado un sopotazo. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Bellic se acerca a zona de ataque. ¡Epa! A reventar, se ha dicho. Pelota afuera. ¡Córner! Se viene el centro. Tapa el arquero, pero sigue en juego. ¡Papadopoulos! Gutiérrez. Ese es un buen pase flotado. El portero que lo desvía. La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. A jugar el fútbol con las manos. La Broca. El balón que va para otro saque de banda. Zona de peligro. La tiene, le puede pegar. Zapatoso. La pelota se ha estrellado en el palo. Saque de arco. Y así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Queda la pelota en la defensa, era una muy buena intención. Esa pelota que se va, lateral. Un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno.
El contacto con la pelota, horrible. Qué mal le pegó esa pelota. Belek. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo, sacará la amarilla. Qué manera de perder el balón. La Broca lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. George. Con la pelota al Lava. Se escapa de la defensa. Centro al área y busca crear peligro. La Broca. La pelota que abandona y saque de manos. Gutiérrez. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Que puede hacer mucho daño. Baile pega, pelota al palo y adentro. Ahí está Marito, en honor al Negrito Escocia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Miranda. George. Este centro parece bueno. Ojo, arquerito, que se viene el tiro de esquina. George. Del otro lado de la cancha, el árbitro asistente está marcando que hay falta. El rechazo de puño hacia afuera. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Gutiérrez. ¡Ah, qué buena carga! La Broca. Que le
saca la alfombra roja. Y ahí abre el pelotazo al frente. Vino y le dio un zap. Ha sido una brillante atajada del arquero. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Terminan los primeros. Arranca ya el complemento del partido. Que han armado. ¿Qué? Metió el centro con una chancleta, le pegó horrible, ha llegado muy bien el defensor. La Broca. George. Ahí viene el centro, puede ser. El cabezazo. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. ¿Dónde lo mandamos? ¿Al Caribe? La Broca. Belek. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Esa pelota que se va, lateral. Disparo al arco, formidable la comba. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Tiene la pelota, pero se ve agotado. Qué bien como se comió el defensor. George. Venían bien y la han perdido. De la oportunidad perdida.
La Broca. Casey. Miranda. Bien parado, enorme anticipación. Cada uno peleando por la pelota. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Todo termina en un saque de meta. Este es una vez más el gol que emocionó a muchos. George. Pasa la pelota atrás con el arquero. Miranda. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Si afinan la puntería, lograrán aumentar la ventaja. Una gran lástima para él y también para el equipo. Es una buena pelota al área. ¡La Broca! Se viene un lateral. Ah, bueno, hasta con... ¡Buen zapatazo! Y esta pelota que se va muy lejos. Podría haber buscado otra alternativa, pienso yo. Papadopoulos. La pelota que regresa al arquero. Con la pelota Lava. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Con lo que les cuesta mantener la pelota y este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Saca la pelota a puños.
y la pelota que sale disparada. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Se termina el partido. Otro resultado positivo para este equipo. Han logrado la regularidad, 3 puntos más que sirven para afianzarse rumbo a una gran campaña. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Le ha pegado un sopotazo. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno. En honor al negrito Escocia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Va el disparo al arco. Formidable la comba. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza.